Combate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta, recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Una nueva voz, el deporte adaptado está con vos. Yeah. Esto es pasión, esto es inclusión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, como todos los miércoles de 21 a 22, aquí por Ecomedios AM1220 y por 7 plataformas de streaming distintas que ya iremos contando, donde cada uno de ustedes también nos puede seguir, nos puede ver y también a todos nuestros entrevistados. Bueno, hoy, como siempre, tenemos 2 entrevistas muy importantes, una focalizada en la provincia de San Juan. Ya hablaremos qué está pasando en San Juan con todo el deporte adaptado. Hoy es el Día del Deporte sanjuanino, es la Semana del Deporte Provincial en San Juan. Mañana va a haber una actividad muy importante y ahora estaremos hablando en minutos nada más con Fernando Reus, que es director de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia de San Juan. Y un rato después, luego de las 9:30 de la noche, hablaremos con Mariano Tubio, golfista adaptado. Hablamos con él hace 2 semanas, ¿sí? Porque se estaba yendo al US Open
en Estados Unidos, el torneo de golf muy importante, y bueno, tuvo una gran actuación Mariano, quedó segundo a solo un punto del primero. Nos habíamos comprometido a charlar para ver qué lo que fue esa experiencia, y hoy a la noche también estará con nosotros aquí en Para Deportes Radio Mariano Tubio, el mejor golfista de Latinoamérica, top 5 a nivel mundial, así que la verdad un lujo enorme que Mariano Tubio, otra vez podemos charlar con él una vez más. Estamos con todo el equipo, Joaquín Finat también en la producción, Nicolás Carrizo, que ahora lo veremos, a Damián Schneiderman con también la producción y la puesta en el aire de este programa. Así que saludo a Nicolás para repasar un poquito las redes, para ver qué deporte vamos a tocar también durante el día de hoy, porque sé que Nico tiene de los murciélagos, tiene bochas, tiene tenis, atletismo. Así que toda la información aquí en Para Deportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado exclusivamente a todo el deporte para personas con discapacidad. Nos pueden seguir, por supuesto, en nuestro sitio web paradeportes.com todos los días, todo el tiempo, con información actualizada y, por supuesto, en las redes sociales. De hecho, ahora también nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, Para Deportes OK, también en nuestra cuenta de YouTube, en Para Deportes, en el Twitch, así que también estamos con el Twitch, y, bueno, por supuesto, también en nuestro Instagram, Para Deportes. Al mismo tiempo, estamos saliendo en vivo por las páginas de Facebook de Básquet Adaptado FABA, de la Federación de Básquet Adaptado, de FADEPAC, la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, ¿sí? Así que, bueno, a todos ellos también les mandamos, y Natación Paralímpica Argentina, por supuesto, Natación Paralímpica Argentina, ahí también estamos saliendo en vivo y en simultáneo, no solamente para la Argentina, sino para todo el mundo, y por supuesto en nuestra casa, aquí en AM1220, en Ecomedios. Se saludo, Nico, ¿estás por ahí? Nico Carrizo. Estamos. Aquí estamos. Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? Ahí te veo, toda la gente que nos sigue en la radio, solamente que nos escucha, estamos en una plataforma de streaming, como si fuese un Zoom, pero mucho más sofisticado, y nosotros nos podemos ir viendo, nos vemos las caras, ¿sí? Y también la posibilidad de interactuar un poquito más con cada uno de nuestros entrevistados. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Buenas noches, todo muy bien aquí, también con mucha información, como bien contabas, porque se vienen muchos torneos, mucha competencia internacional, y repasando también lo que fue sucediendo a lo largo de los últimos días. Los murciélagos se preparan para viajar a México. Gustavo Fernández compitió en Europa. Se terminó una gira muy importante con muy buenas noticias para Florencia Moreno. Dos atletas de tenis adaptado, pero también hay mucho más. Una concentración de bocha, un campus de atletismo. Así que vamos a ir contando y desmenuzando todo con el correr de esta hora. Bien, toda la información aquí en Para Deportes Radio, nuestro séptimo año, nuestra séptima temporada al aire en Para Deportes Radio. Ya estamos por cumplir años también en Para Deportes, nuestros 8 años con Para Deportes, el único medio de comunicación de la Argentina y de toda la región dedicado exclusivamente al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Sé que ya tenemos en línea, que va a estar al aire y que lo vamos a ver a Fernando Raus, a ver si lo tenemos a Fernando para saludarlo también. Ahí va apareciendo, ahí está. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Para Deportes Radio por primera vez aquí. No te estamos escuchando. A ver, buenas noches, ¿cómo están? Ahí, perfecto. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, Fernando Reus, como decíamos recién al comienzo del programa, director de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia de San Juan. Así que, bueno, es un nombre largo y es un nombre que tiene mucho contenido también, ¿no? Porque dentro de tu área, de tu dirección, está lo que tiene que ver el deporte adaptado y el deporte inclusivo de la provincia de San Juan, y también lo que tiene que ver el mediano y alto rendimiento de una provincia que ha empezado a trabajar muchísimo con el deporte y que se metió de lleno con el deporte adaptado, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Focalizar para deportes en lo que tiene que ver con el deporte adaptado. Así, bueno, quiero que me vayas contando. Hoy es el día del deporte sanjuanino, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, hoy estamos de fiesta acá en la provincia porque celebramos el día del deporte provincial. Así que bueno, muy contentos, hemos estado de celebración durante todo el día, en realidad toda la semana, se ha dispuesto toda una semana de festejos, y bueno, mañana justo es el día de festejos para el deporte adaptado. Bien, ahora ya nos vas a contar. Como dato, hace un tiempito salió publicado una encuesta nacional del INDEC, una encuesta nacional de factores de riesgo del INDEC, que la provincia de San Juan es la provincia con mayor nivel de actividad del país. O sea, el 76.8% de la población realiza algún tipo de actividad física en la provincia. Es un dato muy, muy importante, Fernando, ¿no? Sí, así es. Bueno, el deporte en la provincia de San Juan es política de Estado,
En la actual gestión de gobierno se ha trabajado mucho en el deporte. Secretaría de Estado de Deportes tiene 10 direcciones que trabajamos en todos los rangos etarios, llegamos a todas las personas y eso, bueno, se ha reflejado a través de los 18 programas que tiene Secretaría de Estado de Deportes, llegando a los más pequeños y también a los adultos mayores. Así que hay un desarrollo importante en la provincia y eso nos ha permitido posicionarnos como, bueno, como la provincia que tiene el mayor índice de actividad física del país. Esto se nota claramente a nivel salud, a nivel educativo, a nivel seguridad. ¿Se ven esos números en un impacto positivo en otras áreas? Sí, la verdad que sí. Bueno, estas estadísticas se han visto también reflejadas en el área por ahí de discapacidad, que es lo que nosotros trabajamos. Hemos tenido buenos comentarios del área de salud, de la parte clínica y la evolución que han tenido muchos de los chicos con discapacidad de la provincia en esto de poder sumarse al deporte. Bien, ahí mencionabas recién, bueno, Jorge Chicas, el secretario de Estado de Deportes de la provincia de San Juan, que viene trabajando desde hace muchísimo, desde hace varios años, entiendo que el 2015, Jorge Chicas, que está a cargo de la Secretaría de Deportes, y bueno, como bien decía, con 10 direcciones trabajando en simultáneo. Contanos, Fernando, ¿qué es la otra revolución? ¿Qué significa la otra revolución? Bien, bueno, nosotros venimos de 2 años de pandemia, que fue muy difícil para nosotros porque, bueno, como bien sabrán, las personas con discapacidad estaban dentro de las personas de riesgo y no podían salir, han sido uno de los últimos que se los han habilitado para poder realizar actividad física y demás. Bueno, esto nos permitió a nosotros poder buscar otras formas de poder llegar a ellos y, bueno, consideramos oportuno poder contar un poco el trabajo que hace la provincia de San Juan en lo que es discapacidad y el mundo del deporte. Es por eso que, bueno, todo el equipo de trabajo, todos los profesores, actualmente tenemos 40 profesores que trabajan en lo que es el deporte adaptado, nos pusimos a redactar un libro, a escribir un libro, donde cuenta un poco la historia de cómo ha sido el deporte adaptado en nuestra provincia. Ahí lo tenés, que Tengo te lo listo, tengo hemos un mandado. ejemplar. Tengo el Te ejemplar, lo la hemos otra mandado. revolución. Y Muy bueno, buen prólogo. y a través de ese libro, bueno, te hicimos, vos fuiste parte también del libro porque te pedimos que escribieras un poco ese prólogo para tener esa mirada un poco externa desde afuera de cómo se veía la provincia en este trabajo. Y bueno, tiene 5 capítulos, la verdad que es un libro sencillo porque es para aquella persona que quiere iniciarse en el mundo del deporte adaptado, tiene conceptos básicos para que cualquier persona lo pueda entender, pueda conocer del trabajo. Y bueno, y uno pasa por muchas emociones a medida que va leyendo el libro. Hay partes muy técnicas, muy científicas para aprender y otras partes también para emocionarse mucho con las historias de vida de los deportistas más relevantes que ha tenido el deporte adaptado en nuestra provincia. Tuve, bueno, a la gente que no sabe, tuve el honor de prologar el libro, así que muy agradecido a todos ustedes por darme esta oportunidad y como bien decías vos, nota, es mostrar un lado incluso más desde lo comunicacional, ¿no? Que es el expertise, uno no es profesor de educación física, no es médico, no es entrenador, sino bueno, generar también otra mirada de cómo hacer desarrollar el deporte adaptado también a través de lo que tiene que ver con la comunicación y toda esa área que es sumamente importante. Así que bueno, será mañana estaré, ahora nos vas a contar bien qué va a pasar mañana. Voy a tener la oportunidad de estar allí en San Juan, muy contento, a la espera, pues se venía postergando un poquito, así que ahora contentos de que mañana podamos disfrutar de una gran jornada con mucha gente. Le contamos al público que nos sigue, Fernando, que la provincia de San Juan tiene 19 departamentos, ¿no? Está dividida en 19 departamentos. Y cada departamento, corregime, cada departamento tiene un centro de desarrollo de deporte para personas con discapacidad. Han logrado cubrir la totalidad de la provincia. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, nosotros, como te conté, en la pandemia tuvimos la posibilidad de hacer un censo deportivo para personas con discapacidad. Así que como no podían los chicos hacer mucha actividad física y estaban haciendo entrenamiento desde casa, bueno, nos vimos obligados a visitarlos, a poder llevarles los elementos deportivos a sus casas para que ellos puedan entrenar, para que no se quedaran sin la actividad física y también para poder relevar las condiciones en las cuales se encontraban. Esto nos permitió que, bueno, nos encontrábamos con muchos sectores de la provincia, muchos departamentos que por las distancias se les dificultaba llegar al Gran San Juan. Yo te cuento, la provincia de San Juan, el 80%
de nuestra superficie, son montañas, es la cordillera de los Andes, y tenemos muy poco territorio de valle. En ese valle se encuentra el Gran San Juan, que es la mayor concentración de nuestra población, y bueno, es el mayor desarrollo también de la actividad en esa zona. Todos estos chicos que viven en zonas cordilleranas, en los pueblos de montaña y demás, quedaban excluidos del deporte, en este caso adaptado. Y es por eso que este censo nos permitió conocer esta realidad, y es por eso que nos pusimos a trabajar en crear estos centros de desarrollo deportivo, en cada uno de los 19 departamentos. Ahora en el mes de julio hemos inaugurado el centro número 19, en el departamento de Santa Lucía, de la provincia, y es por eso que, bueno, que mañana se hace un festejo especial para conmemorar que estos espacios inclusivos han llegado a todos los rincones de la provincia. ¿Y esos centros están en un club, están en lugares especialmente diseñados y construidos? ¿Cómo es ese funcionamiento? Sí, bueno, la Secretaría de Estado de Deportes tiene una dirección de infraestructura deportiva, donde, bueno, tiene la tarea de remodelar los clubes deportivos, también las uniones vecinales, realizar algunos playones en plazas, en barrios y demás. Y eso, bueno, nos ha permitido que nosotros, a través de este censo, podamos localizar la mayor población de discapacidad y bueno, podamos situarlos en esos lugares para que también sea fácil el acceso y fácil la llegada de ellos a estos centros. Estamos hablando de espacios que, bueno, que han sido elegidos y en los cuales se ha trabajado también para que cumplan con todas las condiciones de accesibilidad que son necesarias para el desarrollo del deporte adaptado. Estamos hablando con Fernando Raus, director de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia de San Juan. Estamos en la Semana Provincial del Deporte, es el Día del Deporte y del Deportista Sanjuanino, y mañana va a haber distintas actividades que ahora vamos a charlar. Hablabas del censo, Fernando. ¿Qué datos nos podés adelantar sobre la cantidad de personas con discapacidad y personas que hacen deporte en la provincia? Entiendo que la provincia habrá que ver, chequear ahora los datos finales del último censo, pero ronda los 800.000 habitantes, ¿verdad? Más o menos. Claro, sí, según, bueno, este último censo que se ha realizado, estamos, San Juan todavía no llega al millón, somos una provincia chica, donde tenemos 800.000 habitantes, es el dato aproximado. No llegamos todavía a los 800.000, pero estamos cerquita ahí de los 800.000 habitantes. Y el censo, bueno, ha reflejado que en la provincia de San Juan tenemos más de 28.000 personas con discapacidad, bueno, en todos los rangos etarios, obviamente. Nosotros tenemos una edad activa para lo que es el deporte, que es entre los 12 años y los 30 años, que tenemos aproximadamente unas 7.000 personas entre ese rango etario, y bueno, que es principalmente con quien nosotros apuntamos, trabajamos, porque como vos decías anteriormente, apuntamos también a poder desarrollar el mediano y el alto rendimiento. Así que bueno, si bien hay muchos adultos que tienen discapacidad también en la provincia, pero nosotros no buscamos segmentar o sectorizar la discapacidad, sino que buscamos incluirla. Entonces lo que se hace también desde la dirección, que es una, como su nombre lo dice, es una dirección de políticas inclusivas, es incluir a las personas con discapacidad en los otros programas que tiene Secretaría. Por ejemplo, Secretaría tiene el Club del Adulto Mayor, que es un programa para los abuelos, y bueno, y todos aquellos abuelos que tienen discapacidad, se los busca incluirlos en ese programa para que ellos también sean parte y que también se puedan vincular con otros abuelos que tienen su edad. Así que el trabajo propiamente nuestro es de los 20 a los 40 años, aproximadamente de los 12 a los 40 años, es el trabajo fuerte que se hace en discapacidad. Y también entiendo que debe haber un trabajo en conjunto, porque bueno, las personas con discapacidad, algunas nacen con discapacidad y otras son adquiridas. En ese caso, cuando ocurre alguna situación de esas características, ¿también focalizan y tratan de llegar a esa persona? Totalmente. Secretaría de Deportes tiene dos programas que están orientados a las personas con discapacidad. Uno es formación deportiva, y este programa busca que todas las personas con discapacidad se inicien en la actividad física, en el mundo del deporte. Nosotros, este programa visita todas las escuelas de educación especial. San Juan tiene 48 escuelas de educación especial, y eso hace que nosotros vayamos recorriendo los distintos departamentos y vayamos visitando estas escuelas de educación especial, y bueno, y vayamos sumando a los chicos de todas las edades. Como bien decías, hay chicos que son muy pequeños, que están en las primeras infancias, y bueno, chicos que ya son un poquito más grandes, con los cuales ya trabajamos más específicamente el deporte con ellos.
Este programa de formación deportiva es un programa social porque busca incluir, integrar y que se logre esta convivencia con la persona con discapacidad a través del deporte. Y el otro programa, que ya es específicamente de deportes paralímpicos, es el programa de deportes adaptados, donde bueno, nosotros trabajamos la iniciación a través de una proyección deportiva que se hace, luego se trabaja el mediano rendimiento y finalmente llegamos al alto rendimiento, que bueno, que son nuestros representantes, que no solamente representan a San Juan, sino también a nuestro país en el mundo entero. Bueno, algunos nombres para hablar. Brian Bordón, de básquet, jugador de Prodea, de la segunda división de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, que ha sido parte protagonista del video institucional, un amigo también de Paradeportes, y bueno, un enorme jugador, figura ahí de Prodea. La otra vez publicamos un video de él, un pase que hizo una finta impresionante, un pase por la espalda, que fue doble, ahí cuando hubo liga allí en San Juan. Así que bueno, ahí estamos viendo también un poco el video, de lo que es el video institucional, mientras estamos charlando con Fernando Raus, director de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Estado de Deportes de San Juan. ¿Otros deportistas? Para que no se enoje ninguno, Fernando, bueno, a ver, corregime si no falta alguno de alto rendimiento. Bueno, Majo Quiroga, de ciclismo, hemos hablado con Majo hace muy poquito, este año, el tándem, la verdad que una enorme atleta, Maxi Díaz de Golbol, Joel Galván también de ciclismo. Recordemos que San Juan es la provincia del ciclismo argentino, ¿no? Con su vuelta a San Juan, toda su historia, así como también con el hockey sobre patines y ciclismo, son dos referencias ineludibles de lo que es la provincia de San Juan y el deporte argentino. Y después tenemos Vuelta a San Juan, te agrego que Vuelta a San Juan es la única vuelta del mundo que tiene una vuelta inclusiva, una vuelta que tiene especialmente dedicada a las personas con discapacidad y bueno, que se pueda participar en las cuatro categorías que tiene el ciclismo adaptado. Ahí bien decía, bueno, de hecho hablamos con el Pampa Ferrari hace muy poquito también, entrenador de la selección argentina de ciclismo adaptado, y contaba la historia con Majo, ¿no? Que fue en una vuelta donde Majo como periodista lo fue a entrevistar y terminó al año siguiente haciendo ciclismo y hoy representando a la Argentina en multidisciplinas y peleando un lugar para los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024. Y después, corregime, Mitar Koklax, para ecuestre también, ¿no? De para ecuestre, sí. Está dentro del programa de alto rendimiento. Así que, bueno, poco a poco, ¿no? Entiendo que a partir del trabajo de base, a partir del desarrollo de los clubes, de nuevos equipos que se van desarrollando, caso Brian Bordón. Brian Bordón es un juvenil, también de la selección argentina, con un gran futuro, y bueno, ojalá que un día pueda llegar a la selección y a partir de ahí participar de grandes eventos internacionales, pero se prendió el motor del deporte en general y el deporte adaptado en particular en San Juan en los últimos años, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, se viene trabajando mucho el deporte adaptado. Bueno, no es fácil porque como nosotros trabajamos con chicos que son muy, muy jovencitos, bueno, es un trabajo también que hay que hacer con los papás para poder convencerlos a los papás y que bueno, que ellos los puedan acercar también a estos centros de desarrollo deportivo para que puedan realizar deporte. Así que no es una tarea sencilla, se trabaja mucho y bueno, como te comentaba, tenemos la suerte de poder tener un equipo de 40 profesores que bueno, que son los que trabajan y hacen el seguimiento de todos estos chicos. ¿Cuáles son los deportes? Porque cada región tiene, así como en el convencional también en San Juan, en el ciclismo, los deportes donde más se destaca San Juan. Golbol, en básquet, en ciclismo, ¿cuáles son los ejes principales? Mira, San Juan en el último Open Internacional de Atletismo quedó primero en el medallero, así que tenemos muy buenos resultados en atletismo. Ahora los chicos viajan el viernes, viajan al Open Internacional de Atletismo que se va a realizar en Chaco, la provincia de Chaco, así que también han estado entrenando mucho, los profes han estado haciéndoles un seguimiento muy, muy seguido para poder mantenernos en el podio. Así que bueno, tenemos muy buenos resultados. También tenemos resultados muy buenos chicos en natación adaptada. Nosotros, bueno, no tenemos el mar acá en la provincia, así que nuestros entrenamientos son por ahí en piletas. Tuvimos en el verano una prueba fuerte que era la natación en aguas abiertas. Así que bueno, tuvimos varios deportistas participando en el mar, que no, como te decía, no estamos acostumbrados. Los estuvimos entrenando en los diques que tiene la provincia. Y bueno, nos fue muy, muy bien. Ivo Carrizo fue el que obtuvo medalla de oro en los Juegos Argentinos de Playa,
Así que bueno, fue una medalla de oro muy, muy importante para la provincia. ¿Y los medios de comunicación local focalizan en el deporte adaptado, en los deportistas y en los logros, o pasa desapercibido por ahora? No, no. Por suerte, bueno, también Secretaría de Deportes tiene una dirección de prensa y comunicaciones que es muy activa, que está en constante comunicación con todos los medios de comunicación de la provincia. Y bueno, y eso hace también que puedan reflejar un poco el trabajo que se hace en todas las áreas, no solamente en la parte de alto rendimiento, en el deporte social, sino también en el deporte adaptado y el deporte inclusivo también. Bien, ahí le mandamos un saludo grande a Estela Poggi, que es la directora del área, ¿verdad? De prensa y de comunicación. Así que Estela siempre con un enorme trabajo y atendiendo de manera ejemplar a cada uno de los medios y de los periodistas, y en particular que estamos con el deporte adaptado. Contame un poquito, Fernando, ¿qué va a pasar mañana? Porque mañana tenemos la Mara Reciclón, la presentación del censo, la presentación del libro. Hay un convenio muy importante con el COPAR, donde entiendo que San Juan va a ser sede regional y va a generar un centro de formación y capacitación, algo que es sumamente relevante. Pero contanos un poquito cómo es la agenda de mañana y qué va a pasar mañana allí en el departamento de San Martín, a 25 kilómetros de San Juan, de la capital. Bien, bueno, mañana se hace un evento. Nosotros cada mes celebramos un programa en nuestra dirección. El mes de julio ha sido el mes del programa Formación Deportiva, es por eso que, bueno, hemos llegado también al centro número 19. Y mañana se hace el primer encuentro de estos 19 centros de desarrollo deportivo. Estamos hablando que van a participar alrededor de 350 chicos con discapacidad. Que se van a acercar de todos los departamentos de la provincia. Y bueno, y en el marco de este mes, los chicos han realizado campañas de concientización ambiental, han estado recolectando plásticos, las comunidades de cada departamento también los han ayudado para juntar plásticos en un concurso donde, en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que tiene la provincia, mañana los chicos van a acercarse a un predio deportivo, donde bueno, van a depositar en los contenedores de esta Secretaría de Ambiente el plástico que han juntado. Y bueno, es un concurso para ver cuál es el departamento que logró reunir mayor cantidad de plástico. Una vez que se realice eso, va a ser un encuentro interdepartamental donde los chicos van a poder compartir una tarde con distintas actividades, con los chicos de los otros departamentos, se van a poder conocer también. Así que bueno. Como te digo, es un evento importante, es la primera vez que se hace en la provincia. Y bueno, y es un día de celebración porque festejamos estos 19 departamentos que hemos logrado tener en estos espacios para que ellos puedan hacer actividad física. Y bueno, posterior a eso, bueno, vamos a tener la visita del señor gobernador de la provincia, también, bueno, de algunos intendentes departamentales y, bueno, y las autoridades también de gobierno de la provincia que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Y en ese marco, bueno, se va a hacer un pequeño acto donde, bueno, en ese acto se va a hablar un poco de este censo que hemos realizado, también se va a hablar un poco del libro, van a haber algunos reconocimientos y bueno, también está prevista la firma del convenio con el Comité Paralímpico Argentino, donde, bueno, San Juan va a firmar con el Comité Paralímpico este acuerdo para que San Juan sea sede regional del COPAR y bueno, podamos empezar a trabajar en la región todo esto del deporte paralímpico, principalmente brindando capacitaciones, formación, que es fundamental para este desarrollo. Así que muy contentos también de poder realizar todas estas actividades en un día tan importante como el que se va a desarrollar en mañana. Es mucha la infraestructura deportiva que se viene generando en San Juan. ¿Tienen la idea a futuro? Porque es algo siempre complicado. No sé si conoces San Pablo, el Centro Paralímpico de San Pablo, que es un lugar extraordinario, donde, bueno, exclusivamente se hace desarrollo de deporte adaptado. ¿Les gustaría transformar a San Juan en un San Pablo brasileño, donde el deporte adaptado tenga un lugar específico? Bueno, San Juan tiene un proyecto muy ambicioso, donde está trabajando para tener una ciudad deportiva, donde en esa ciudad deportiva van a haber estadios que van a cumplir con las características, bueno, que establece el Comité Olímpico y Paralímpico Internacional. De esa manera, poder concentrar también en nuestra provincia deportistas de otras provincias. Y bueno, y justo estamos por comenzar con un proyecto
de un estadio que va a ser, nosotros lo hemos llamado que es un estadio inclusivo, porque bueno, va a ser un estadio que todo va a estar construido, ¿no es cierto?, para personas con discapacidad. Inclusive todos los sanitarios van a tener habilitado para una persona con discapacidad, así que es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy importante, y bueno, y es un proyecto donde estamos trabajando para que el deporte adaptado pueda tener su espacio en la provincia y se puedan desarrollar actividades desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, y durante todo el día puede estar el desarrollo. También las demarcaciones de las canchas van a estar marcadas con los deportes paralímpicos. Sabemos que el golbol, por ejemplo, no es un deporte muy común en nuestra provincia. Si bien lo tenemos a Maxi, que él es de la selección argentina de golbol, pero queremos seguir desarrollando este deporte con la escuela también de chicos ciegos que tiene la provincia. Y bueno, eso también nos va a permitir tener este espacio donde va a estar demarcado especialmente para realizar este tipo de disciplinas que son específicas de las personas con discapacidad. Bueno, fantástico, ¿no? O sea, no es un estadio, sino una ciudad deportiva van a ser, Sí, es una ciudad levantan la deportiva. apuesta, levantan la apuesta una vez Bueno, más. Así que estamos próximos a inaugurar el velódromo cubierto que va a tener la provincia, que bueno, que es un velódromo que cumple con todas las medidas internacionales también de UCI. Y así que bueno, Majo está muy contenta porque quiere empezar ya también a practicar lo que es pista. Ella hace ruta, entonces por ahí practicar esto de pista y bueno, muy contentos también por eso. pidió un velódromo y se lo hicieron. Digo, pedí un deseo, pedí un velódromo y ahí, bueno, hicieron un velódromo que, con lo que significa un velódromo, es no es una cancha de fútbol 5, es una estructura monumental. Poder desarrollar un velódromo con materiales muy nobles porque tienen que durar en el tiempo, ¿no? Como la madera para el velódromo y, bueno, las tribunas, los techos. No es un techo cuadrado como puede ser un edificio convencional, sino que, bueno, tiene determinadas características y una complejidad arquitectónica de magnitud en algún velódromo, así que no es sencillo. Sí, así es. Bueno, el proyecto también se hace varios años ya que se está trabajando, así que estamos próximos a inaugurarlo. Esperamos que bueno, el año que viene, que ya es el cierre de esta segunda gestión de Jorge, podamos inaugurar el velódromo. Y bueno, y también va a ser la cuna un poco del ciclismo. Acá San Juan tiene dos deportes que son los de mayor desarrollo que tenemos, donde generan pasión en nuestra población, que es el ciclismo y el hockey sobre patines. Son las dos disciplinas de mayor pasión que tenemos. Bueno. Fernando, bueno, agradecerte. Creo que hemos pasado un poco por todos los temas. Por supuesto, todo lo que ocurra mañana va a seguir estando en Paradeportes, como lo hacemos habitualmente con el trabajo que vienen realizando. Porque lo bueno es no está focalizado solamente en la capital o en el Gran Capital. Y más allá de que sea un 80% de territorio de montaña, como bien decías, poder trabajar e ir en busca de cada una de las personas para que puedan hacer deporte social, algunas, bueno. Más recreativo, bueno, lo importante es poder salir y poder divertirse, poder socializar, poder conocer gente, poder mejorar la salud, la cabeza, para tener una sociedad mucho más igualitaria, más inclusiva, más segura, más sana. Así que el deporte, claramente, también estamos convencidos de que ese es el camino para, o uno de los tantos caminos para poder avanzar y bueno, nos ponen muy contentos que ustedes lo puedan hacer y que también, bueno, se fijen en Paradeportes para poder mostrar todo lo que están haciendo. Nosotros muy contentos también de poder visibilizar y mostrar un trabajo enorme, que tal vez de la ciudad de Buenos Aires, una provincia que queda lejos, ¿no? Que está alejada, como a veces ocurre, y bueno, y mostrar todo lo que se hace allí con sus deportistas, con su gente, con sus profesores, con los dirigentes y con toda la gente que está trabajando. Así que, Fernando, agradecerte muchísimo. Mañana nos estaremos encontrando, así que nos veremos personalmente, me encontraré con vos y con todo el equipo de la Secretaría de Deportes de San Juan, así que esperando pasar una muy linda jornada, como seguramente, y bueno, y la presentación del libro, ¿eh? Este libro se va a vender, se va a entregar, ¿cómo va a ser la El distribución? libro va a estar a disposición a través de la página web que tiene Secretaría de Deportes. Así que, bueno, lo van a poder descargar de cualquier parte del mundo en un formato de PDF. Así que de esa manera lo van a poder leer desde cualquier lugar. Va Perfecto, a ser está. de distribución gratuita, así que para que todos puedan leerlo y conocer un poco el trabajo que se hace en nuestra provincia. Hace un trabajo fantástico, como bien decías, a repasar. Primero, bueno,
está el prólogo, la palabra del gobernador, de Jorge Chica, y después todo lo que tiene que ver, capítulo 1, evolución del deporte adaptado en San Juan, el desarrollo del deporte adaptado en San Juan, el capítulo 2, el camino a la convivencia deportiva, los modelos de abordaje de la discapacidad, el derecho a la actividad física plena en las personas con discapacidad, lo que es la cultura inclusiva, el capítulo 3, la diversidad como bandera deportiva, el capítulo 4, la nueva mirada del deporte adaptado, allí todo un recorrido por el atletismo, básquet, vóley, ciclismo, natación, bochas, golbol y fútbol, contando cómo se desarrollan, y el último capítulo, un largo camino al podio, las historias de vida de estos deportistas que nombrábamos recién, María José Quiroga, Roberto Leglise, Nahuel Rojas, Maximiliano Javier Díaz, Milagros Domínguez. Así que todo contenido, yo como lo puse en el prólogo, hay muy poco material bibliográfico vinculado al deporte adaptado, hay muy poco sobre la historia, así que es un trabajo distinto, un trabajo diferente y otra vez haciendo punta, la verdad, una iniciativa fantástica de poder, en un libro que se pueda descargar de manera gratuita también, tener muchísimo contenido y poder difundir y divulgar y enseñar de qué se trata y también, ¿no?, conocer la historia. Porque a veces nos quedamos con el hoy, pero está bueno conocer, por supuesto, de dónde venimos y de dónde viene el deporte adaptado, y en particular en la República Argentina, porque está desde sus orígenes. Desde sus orígenes, Argentina participa abiertamente de lo que es el deporte adaptado y el deporte paralímpico. Ya desde Roma 1960, de los primeros Juegos Paralímpicos, Argentina siempre tuvo participación. Así que el deporte paralímpico mundial no es ajeno a la Argentina y Argentina no es ajeno a su desarrollo y al crecimiento. Fernando, no sé si quedó algo, si no ya te mando un fuerte abrazo y agradecerte muchísimo por todo tu tiempo. Bueno, agradecerte mucho, muy ansiosos por tu visita también a nuestra provincia, porque bueno, tu visita también nos va a permitir mostrar este trabajo que se hace en la provincia, y bueno, teniendo como premisa que no excluimos a ninguno, que siempre hay que tener en cuenta que en toda planificación hay que tener prevista a la persona con discapacidad para que pueda también hacer deporte, así que bueno, tu visita va a ser muy importante para nosotros porque vas a poder vivenciar este trabajo y contar también en este medio que, bueno, que es tan importante para que contagiemos otras provincias, para que otras provincias también puedan sumarse y bueno, podamos hacer esta revolución deportiva que tenemos en San Juan en otras partes del país también. Esta otra revolución sanjuanina vinculada al deporte adaptado. Fernando, muchísimas gracias una vez más y mañana estamos ahí con muchas ganas, muy ansiosos de poder estar con todos ustedes y compartir este evento tan importante, no solamente para San Juan, sino para toda la República Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, te esperamos. Abrazo grande, mañana nos vemos. Fernando Raus, director de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia de San Juan. El saludo a Jorge Chica, también secretario de Deportes, a Estela Poggi, a María José Moreno, que es la coordinadora del área de deporte adaptado de la provincia, bueno, y toda la gente que trabaja allí en forma permanente y que ha logrado esta otra revolución, ¿no? La revolución deportiva de San Juan a nivel general y la otra revolución enfocada al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico sanjuanino. Vamos al primer corte de Paradeportes Radio, nos quedamos por streaming, nos quedamos hasta que volvemos del corte y volvemos en simultáneo, así que en un minuto nada más volvemos con Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok @ecomedios1220.
Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta, recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Perfecto, estamos en el aire ya, gracias Nico, en el aire de Para Deportes Radio, ya en simultáneo de nuevo con Ecomedios AM1220 y en simultáneo con todas las redes sociales de Para Deportes a través de nuestra fanpage de Facebook, nuestro canal de YouTube, el Twitter Para Deportes OK, ahí aparecemos también nosotros en el Twitch y en las páginas de Facebook de Natación Paralímpica Argentina, de Básquet Adaptado FABA y también de FADEPAC, la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Decíamos recién el agradecimiento no solamente a la Secretaría de Deportes de San Juan, sino al partido de Mar Chiquita, que permanentemente nos está acompañando, a todos los amigos de GoGol, de turismo, empresa de turismo deportivo, y que también acompaña a la Federación Argentina de Básquet Adaptado, la gente de En Casa. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Estabas, Nico, comentando lo de tenis, de Florencia Moreno y de Gustavo Fernández. Bien, por un lado, Gustavo Fernández fue subcampeón en su torneo, jugado en Suiza, el Abierto de Suiza, llegó hasta la final, perdió contra el representante de Japón, Oda, también fue finalista en el dobles, donde se retiró por una dolencia en la espalda. Gustavo tenía que completar esta semana su gira internacional por Europa, veremos si lo hará en este fin de semana en la competencia que tiene pactada en Bélgica, pero bueno, venía con problemas en la espalda, esperemos que sea algo circunstancial lo que sucedió este fin de semana para él. Después de lo que fue obviamente una gira que incluyó final de Roland Garros y título en Wimbledon en dobles. Repetimos entonces, Maxi, lo de Florencia Moreno, que es top 10 del mundo en dobles después de su campeonato en el British Open junto al representante China Zhen. El mejor momento de la carrera para Florencia, que encontró su lugar en este tipo de competencias. Le ha ido muy bien en el dobles en toda la gira por Europa. Ha sido finalista en Madrid, en Barcelona, ha competido también en Berlín, así que es una gira muy positiva para ella, que termina con este premio de ser top 10 por primera vez en su carrera en la disciplina de dobles. En singles está 17, a unos 300, 400 puntos del top 10, por lo que está en el pelotón previo a esas 10 mejores del mundo. Pero en dobles ya podemos contar que Florencia aspira, por qué no, a meterse en los grandes torneos después de haber jugado el año pasado el Masters. Bien, perfecto. Fantástico. Ahí sabemos, le mandamos un saludo grande a Gustavo Barberón, que dejó varios mensajes en Facebook, así que a Gustavo le mandamos un gran saludo y a toda la gente que nos está siguiendo a través de las distintas redes. Sé que tenemos a Mariano Tubio por ahí, así que después dejamos para el cierre de Nico Bochas, ¿sí?, la concentración en el Senar, porque se viene el Challenger de Colombia del 26 de septiembre, así que tenemos ahí un ratito, un poquito de tiempo todavía, y también el campus en el Senar de atletismo, así que y ahora para el final también vamos con esa información. Pero vamos a charlar con Mariano Tubio. Ahí quédate, Nico. Estamos con Mariano. Ahí lo vemos a Mariano. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Nico. Hola, Maxi. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Acá estamos
sos un columnista más de Para Deporte, porque sí, estás, voy a un momento, semana, en la previa, en el post. En un momento le pido un poquito de sueldo. Bueno, hablamos hace 2 semanas, si no me equivoco, fueron 2 semanas. Yo estaba en Sí, Brasil. Un poquito más, me parece. Sí, 2 semanas, puede ser, sí. Sí, 2 o 3 semanas. Sí, estaba yendo ya esa misma noche, el día siguiente, para Estados Unidos, para competir en el US Open, en el US Adapted Open de golf adaptado, allí en Estados Unidos, con esta particularidad, ahí corregime, solamente 6 deportistas adaptados, 4 de Estados Unidos y 2 invitados. O sea, vos eras uno de esos 2 invitados por mérito deportivo. Así que sí, lograste ese espacio. Bueno, contanos un poquito cómo fueron esas jornadas donde lograste un subcampeonato y tuviste una tercera ronda impresionante. Sí, bueno, sí, como vos decís, Maxi, eran solo 6 en la categoría sentado, en silla de ruedas, 4 estadounidenses y 2 del resto del mundo, y bueno, era por clasificación, o sea, los 2 mejores del mundo en cuanto a handicap significa, uh-huh. Clasificamos. Bueno, clasificó un chico mexicano y yo. Y bueno, y después del honor y el orgullo de estar ahí, tocó ir a representar al país. La verdad que muchísimo más grande de lo que esperaba. Una locura. No, yo sabía que iba a ser más grande que otros eventos de deporte adaptado, pero yo he visto por tele, he visto por varios medios, por ustedes todo el tiempo, y nunca vi un evento de deporte adaptado tan grande. O sea, estoy hablando de 150 voluntarios, estoy hablando de 35 personas de reglas. El primer día me seguían 100 personas y 3 cámaras de Golf Channel. Es carpa para 300 personas, para los jugadores, para hospitality, carpa de prensa, no, una gradas, una locura, bien a los yankees, pero a los yankees no adaptado, bien. O sea, a la misma altura, o sea, organizaron y produjeron un evento adaptado al nivel del convencional, como corresponde. Exactamente, es lo que decían ellos. Nosotros vamos a poner de igual el golf adaptado que el golf no adaptado. Y la verdad que lo hicieron, pero muy, muy bien. Merchandising de todo tipo, tanto banderines como buzos, como remeras, como gorritos, como de todo lo que te puedes imaginar. Un evento world class importantísimo, con todo lo que eso significa, ¿no? Salir a jugar. Uno acostumbrado a jugar solo o con pocas personas que lo sigan. ¿Y sentiste la presión? ¿Sentiste presión? O sea, llegaste a un lugar, pensaste que iba a ser un gran torneo, pero superó tus expectativas. Bueno, entonces, tu cámara que estaban siguiendo. Eso, por ejemplo, en tu primera ronda, que no fue de las mejores, ¿afectó tu rendimiento deportivo y después te acomodaste? No, ¿sabes qué? A mí las cámaras como que me gustan. No. Es que no le tengo, o sea, no me genera nada, ni el público. Es más, yo no sabía cómo era jugar con público, y siempre miro la tele y digo, qué loco jugar con tanto público. Uh-huh. Y apenas te parás en el tee para pegar, te olvidás de que existe absolutamente todo el público, no mirás más a nadie, no sabes si te estás siguiendo 1, 2, tu papá, o 100.000 personas. Por lo menos es lo que me pasó a mí. Me sentí cómodo, digamos, en esa situación. La verdad es que la cancha es muy difícil para nosotros. Es muy quebrada, entonces para los que jugamos en silla se torna bastante difícil. Ahí están los scores. Los scores son muy elevados. En comparación, ¿qué es un score? Contanos un poquito. Los scores es la cantidad de golpes que uno hace. Por ronda. Por lo general, el promedio ronda pone el 85, un poquito más. Y teóricamente, siendo los 6 mejores de Estados Unidos o de América o del mundo,
los resultados fueron muy, muy altos, porque si bien yo hice promedio 87, al tercero le saqué 14 golpes, que es un montón, es mucho. Así que la cancha estaba muy difícil, pero típico de US Open, el US Open de golf también la ponen imposible para los aficionados, perdón, de convencionales, la ponen imposible para los profesionales, se la hacen muy, muy difícil. Así que está bien, El hoyo al lado del lago te pone. Sí. La complican a propósito, pero está bien, es divertido, es más divertido jugar así. Vos tuviste una tarjeta, terminaste segundo, a un golpe nada más del campeón, de Dennis Walters, el sí, campeón. Una avanzada impresionante durante la segunda jornada y en particular el último día que descontaste 9 golpes. Sí, bueno, empezando a nombrar a Dennis, Dennis Walters es un jugador de golf del PGA Tour que tuvo un accidente hace mucho, mucho tiempo. Tiene una lesión súper baja, juega con dos manos. Sigue ligado al mundo del golf, hace demostraciones de golf, cómo le pega a la pelota. Bueno, tanto es así, tan reconocido es que en el 2019 lo incluyeron en el Salón de la Fama del Golf Mundial. Entonces, si bien es una persona grande, es un tipo grande, bueno, que yo no esperaba que tenga una caída o algo así. El último día, yo salí a 10 golpes, que es utópico descontar 10 golpes en una ronda de golf, es muy poco esperado. Pero bueno, yo la verdad que tuve un día, me iluminé, tuve un muy buen día, y él no tuvo el mejor de los días, y lamentablemente yo sin saberlo quedé a un golpe. Pero bueno, me hubiera encantado quedar un golpe del otro lado, pero... ¿Por qué decís sin saberlo? No, porque no estaba jugando con él, yo no sabía cuánto venía él. Él sí sabía cómo venía yo, porque él se estaba fijando, yo no me estaba fijando en el live scoring para ver cómo venía. Yo decidí salir a hacer mi juego, dije hoy voy a hacer lo menos que pueda. O sea, si alcanza, alcanza, y si no alcanza, mala suerte, pero voy a salir a hacer mi juego, hacer lo que yo sé. Y bueno, y me quedé corto por uno, pero bueno, si bien obviamente el enojo está, porque si hubiera quedado a 5 por ahí, hoy estoy hablando de otra cosa, ¿no? Pero viste, como quedás tan cerca, siempre uno dice, uff, un golpecito el primer día o el último día, un pat que erraste o algo así. Bueno, pero la verdad es que para ser mi primer US Open, para ser el primero, quedar segundo a un golpe entre los 6 mejores es recontra meritorio, más que soy el único que juega de todo el grupo, soy el único que juega con una sola mano, todo el resto juega con dos manos. La verdad que muy contento con lo que logré, sin ninguna duda. Estamos hablando con Mariano Tubio, subcampeón del USA Adaptive Open de golf adaptado en los Estados Unidos. Nico Carrillo, tengo una pregunta para hacerte, Mariano. Mariano, ¿cuál sentís que es el principal aprendizaje que te traes? El principal aprendizaje, mira, sin duda, el último día que debe pasar en un montón de deportes. En el golf pasa muchísimo más. Si uno logra concentrarse en lo que uno está haciendo en el momento, o sea, porque una ronda de golf tiene 5 horas, a veces estas adaptadas tienen hasta 6 horas. Entonces, si uno se pone a pensar en todo lo que tiene que pensar, en lo que no tiene que pensar, es muy difícil jugar. En esta última ronda aprendí a jugar golpe por golpe, que es al fin y al cabo lo que te da el resultado, concentrarte en el momento preciso en donde estás, olvidarte de cómo vienen los demás, cómo viene el de atrás, cuánto vas a hacer, sí, todo. Logré jugar en varios tramos de la ronda,
logré jugar el golpe por golpe y eso me pone muy contento porque siempre fue una de las cosas que más me costó a mí y creo que es lo que más le cuesta a la mayoría de los golfistas de alto rendimiento, sin duda. ¿Qué te dijeron los organizadores al finalizar el torneo sobre tu...? Porque aparte vos terminaste, no saliste campeón, pero fue tal tu avance, ¿no?, que de alguna manera habrá sido la estrella de esa jornada y en definitiva quedaste con esa imagen, ¿no?, del tipo que de atrás empezó avanzando y empezó a descontar y como bien dijiste vos, en el último día descontaste 10 hoyos, ¿no? Corregime si me estoy expresando de manera incorrecta. Nueve golpes. Sí. Contame un poquito, ¿qué te terminó el torneo? ¿Qué te dijo Denis? ¿Qué te dijeron los organizadores? Bueno, el primero que me vino a felicitar fue Denis. Me felicitó por la ronda. Me dijo que había sido muy bueno. Al yo ser el único que juega con el carro para golfer, la verdad que me sentí medio una atracción, que es lo que soy, porque el primer día jugué con una persona que le falta una pierna, que se llama Ken Green, que es un jugador del PGA Tour, ganó 3 veces en el PGA Tour, y ahora juega el golf adaptado porque perdió una pierna, es una celebrity del golf adaptado, digamos, y él mismo me decía, no lo puedo creer lo que jugás, o sea, me vino a felicitar, me vino a hablar un montón de veces, y sí, la verdad que es tragicómico, es gracioso, pero pongo un pie en cualquier torneo de golf adaptado de Estados Unidos y todos me vienen a saludar, me han pedido un montón de autógrafos, todo, y llego acá a Argentina y no me conoce nadie. pero sí, y aparte me respetan mucho, me consultan reglas, saben que soy un entendido del tema, me gusta mucho, o sea, el tema reglas, me gusta, es más, le hice observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, me conocen todos me felicitaron. Pero bueno, en ese momento estaba un poco enojado todavía. ¿Estás invitado para el 2023? ¿Ya te dijeron? No me dijeron, me lo sugirieron. Me dijeron, te vas a anotar, ¿no? Y le dije, sí, me voy a anotar, espero recibir la invitación. Y me dijeron, bueno, vos anotate y vemos. Yo creo que es algo que pase algo muy loco, muy raro. Debería estar ahí. Y bien, la verdad que es un placer. Porque en muchos eventos, hubo varios eventos alrededor de este torneo y lo que apuntan tanto la USGA como la EDGA, que es la Asociación Europea de Golf Adaptado, que estaba el presidente ahí, que tuve la posibilidad de tomar un café con él, es a que el golf sea paralímpico para el 2028. Uh-huh. Por eso la magnitud del evento, por eso la presión que le pone la USGA al Comité Olímpico Internacional, por eso todo, creo, por eso todo lo que se hizo, y en varios de los eventos nombraron a las Olimpiadas de Los Ángeles como un hecho. Y más en Estados Unidos, ¿no? Claro, lógico. Entonces, Mariano, danos un minuto, es 21:59, tenemos que cerrar el programa en el aire de AM1220, pero vamos a hacer unos minutos más a través de todas las redes, así que a toda la gente que nos está escuchando y siguiendo a través de Comedios AM1220, nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio, y ahora seguimos a través de las redes sociales, mantenemos un ratito más la charla con Mariano Tubio, el argentino subcampeón del USA Adaptive Golf en Estados Unidos, de golf adaptado, así que seguiremos hablando con Mariano. Y a todos ustedes en la radio, en AM1220, les mandamos un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí, en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino.